Estamos ubicados exactamente en Godoy Cruz, justamente pasando Pellegrini, ¿sí? Por Paso de los Andes. Miren lo que ha ocurrido a mis espaldas. Una rama totalmente en la calzada, obstruyendo la calzada con dirección, siempre hablando hacia el norte. Situación que se produce por el choque de un micro aparentemente contra un árbol. Termina justamente tirando el árbol sobre la calzada. Hay una persona herida, un pasajero que se encuentra dentro del colectivo. Están aguardando que llegue la ambulancia. Esto acaba de suceder. Nosotros nos encontramos con todo este panorama. Miren cómo ha arrancado directamente el árbol. El fuerte impacto, al parecer, habría resbalado el neumático de justamente el ómnibus por la calzada, que se encuentra bastante mojada, y habría impactado contra este árbol, que es de gran magnitud, que está casi perjudicando las dos trochas por Paso de los Andes. Mayormente la trocha que va hacia el norte, que los vehículos tienen que pisar justamente el sentido contrario de la calzada para continuar. Miren dónde tiene el golpe justamente el colectivo, ¿sí? En la parte frontal, en el costado, iba con pasajeros. De todos los pasajeros hay una sola persona que está herida, que están esperando justamente que sea atendida por el personal del Servicio Coordinado de Emergencia. Está trabajando aquí personal de tránsito de Godoy Cruz con la situación, también policía de Mendoza. Esto acaba de ocurrir, ¿no? Entonces, repetimos, en Paso de los Andes y Pellegrini, el tránsito muy complicado a esta hora. El chofer se encuentra bien, muy complicado el tránsito, te decía. Por lo tanto, pedimos a todos los conductores que a diario pasan por el lugar tratar de evitar la zona, ¿sí? Tomar otras vías alternativas, teniendo en cuenta que esto va a demorar un tiempo bastante considerable, teniendo en cuenta que tienen que cortar directamente, claro, las ramas del árbol. El árbol ha quedado sobre la para calzada. Para poder digamos, dejar la circulación con normalidad, ¿sí? También hay que ver si ha tocado algún cable. Bueno, claro, la garita se ha visto perjudicada, obviamente, por la caída del árbol. Y afortunadamente no había ninguna persona tomando el colectivo, ¿no? Claro, la parada. Eso es lo importante. Hasta el momento es la información que tenemos, entonces, para que lo tengan en cuenta. Si el chofer se encuentra a salvo, si hay una persona que está lesionada, está consciente, pero bueno, están esperando que la revisen producto del fuerte impacto, ¿no?